primer legionario se alistó el 20 de septiembre de 1920, tomándose esta fecha como la de fundación de la legión. El 24 de julio de 1921, la primera y segunda banderas del tercio de extranjeros llegan desde Ceuta a socorrer Melilla, quedando ya para siempre en este territorio. El 2 de mayo de 1925, el tercio de Marruecos se organiza en dos legiones, la primera en Melilla, compuesta por las cuatro primeras banderas, y la segunda en Ceuta. Estas banderas han intervenido en todos los hechos de armas ocurridos en España desde su creación. Guerra de Marruecos y su punto final en el desembarco de Alhucemas, sucesos revolucionarios de octubre en Asturias en defensa de la República, guerra civil española, campaña de Ifni y Sáhara, y recientemente han participado en el marco internacional en misiones de paz e interposición en Bosnia, Herzegovina, Irak, Afganistán, Líbano y Congo. Pruébalo con entre su brillante historial son las recompensas que lucen como corbatas en los guiones de mando del tercio y de la bandera.